me acaban de dar una buena noticia. ¿Qué, villana? Me voy a Colombia por 2 años. ¡Ay, no! Por fin mi sueño que quería ver ya. Presentar a Panamá en la Centroamérica 2014 en Brasil, mami. Ay, no, ¿qué? Mami, tú sabes que te reventadera si tú eres la mía. ¿Qué, mami? Aquí manos duras, así ¿qué? Que con toda bella. Claro, manita. Tú sabes que te tienes que portar bien. Claro, esa oportunidad no la voy a desaprovechar porque muchas quisieran estar a mi nivel, pero ninguna. Claro, manita. Villana, mira, esta es una oportunidad muy grande que se ha presentado, la oportunidad de tu vida. Tú sabes cuánto tú has luchado por estar aquí, cuánto sacrificio hemos tenido para sacarte de las calles, para que tu futuro sea lo mejor posible. Esta es la oportunidad que Dios te está brindando, irte para Colombia, para los centroamericanos, para que te prepares allá. Oíste, yo espero que tú hagas las cosas bien y le hagas caso a los entrenadores. Sí, yo sé que yo me porto un poquito mal, pero yo voy a mejorar eso. Yo voy a mejorar eso, no se preocupe. Bueno. Esa actitud me gusta porque tú sabes que a los entrenadores les gustan las personas que hagan caso, que lo respeten, para ellos poder desarrollar su trabajo y que tú puedas aprender mejor. Yo espero, hija, que esta oportunidad no la desaproveche, que es la mejor oportunidad que Dios le da a cada ser humano para que la vida salga adelante y que la ha puesto a ti en tus manos. El país va a depender de ti porque tú vas a representar a Panamá. Ah, Villana, acuérdate que tienes una entrevista ahora más tarde. Quiero que te ponga regia, que te ponga bonita. Ah, sí, no se preocupe, que no se me va a olvidar. Quiero estar linda porque, ¿qué? Quiero explorar todo esto por allá en Colombia. Claro que sí. No se preocupe, que no lo vaya a defraudar. Vamos a llegar, ¿te acuerdas la vuelta que puso a correr al man allá? Que es lo que hay que llevar 2 o 3 más. Habla, hermanito. Habla, chamaco. O sea, el mismo Cali, loco. Charrato que no te veía por aquí. Mira, estoy con ganas de comprarme un pan, pero una leche que no tengo ni un real para ver si le consigo algo a los pelados, loco. Ahorita mismo estamos en limpio, que estoy con el chamaco y el duende, loco. ¿Qué es lo que es? Chama, hermano, ni desayunado. Ayer yo ni almorcé ni comí. Hasta que me ve la barriga. Hermano, si me apoya ahí, loco, me ayude ahí, brother. Tirado, que eso vamos a hacer un robo. Bueno. ¿Tienen algo por ahí? ¿Tienen algo marcado o qué? Sí, tenemos la tienda allá abajo, loco, la amarilla, loco. Pero eso, ¿ustedes lo tienen bien chequeado o qué? El negocio está allá o qué. Falta el maquillaje. ¿Falta qué? Oye, aquí tengo el lápiz. Sí, mi amor. Me gustó cómo te quedó el cabello. Así que, ¿cuánto me cobraste? Ya me lo hizo la lista. A mí no me cobra. Ay, mami. Ya te estaba llamándola con la mente. Ya me estaba dando algo aquí sentada. Bien bello tu pelo. Oye. Oye, cocina bien rico. Por eso que yo siempre digo que yo ahí, este restaurante no lo cambio por ninguno, mami. Sí, mi amor.
se la cosa el chamo. ¡Míralo ahí! Dile, Chami, la manita, ¿qué? ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle, lujo! ¡Vamos a decirle! Sí, brother, ahora sí estamos para sumamos algo ahí, loco, agarramos esa tienda y la ahora pegamos. Lo voy a hacer comprar mis 2 cajas de Pamper, mis 2 latas de leche grande, menos que al baby le falte nada, oh, tú sabes. Sí, ¿eh? Vamos, salieron para la calle de Pamper. ¿Qué hacen por aquí? Ay, por allá estaba el dondi, por donde usted calentaron a Vain, pues sí, se le pierde algo para que esté claro que no fue. ¡Ey, márcale! Sí, lo ¿estás seguro? Eso va a traer problemas. ¡Ey, espérense, espérense, cha! Pero mírate en la casa de la reina, vayan y métanle que estén en la puerta. ¡Ey, eso va a traer problemas! ¿Están seguras lo que ustedes están hablando, lo que están diciendo? ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Ey, hermano Raúl, no, 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 mira, manita, ¿te quieres formar algo? Porque vi eso, man, es por allá, mi amor. Por eso es que se siente el área así como tensa. Ay, no. A mí no quiero estar cuando se forme nada, estoy relajado, mami. Yo quiero estar ya en mi casa pensando en mi viaje para irme en grande. Porque yo, de forma nada, quiero ser testigo de nada. Porque cada vez que se forma una balacera, una cosa que siempre paga el inocente, manita. Y paga que no y no le dan a mí. Me voy a encerrar. El accidente. Bueno, sobreviviendo con la ayuda de Dios, ya que ves que han pasado 8 años y sigo aquí en esta silla, hermana, te lo digo con el corazón en la mano, la violencia no paga. Mírame a mí, yo era una deportista, yo tenía un futuro por delante, mírame cómo quedé entera, los niños que van creciendo, que no cojan este camino, que estudien para que ayuden a su familia y salgan adelante, porque la violencia no paga. Quiero que se pare la violencia aquí en Curundú, donde han quedado tantas víctimas como yo, en una silla de ruedas y siendo inocentes.